Aquí donde vive la música, donde tenemos a las agrupaciones como estos jóvenes que empezaron haciendo programas con nosotros, grabando con nosotros. Abracadabra. No digas adiós. No. Gerardo Díaz es el cantante, mis amigos, de este supergrupo y vamos a platicar con él poquito. Es un joven que viene muy bien dentro del ambiente disquero. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Aquí presentándonos nuestro más reciente material. Esperemos que les guste y esperemos que toda la gente nos apoye. La gente que asiste aquí al Canal 2. Bueno, ustedes empezaron tocando en fiestas, empezaron tocando en eventos privados. Fiestas particulares. Fiestas particulares. ¿Y ahora qué se siente entrar al mundo ya de la música popular en una compañía disquera? Pues estamos experimentando, esperemos que nos vaya lo mejor. ¿Cómo quedó el material? ¿Cómo lo sientes? Bastante bien, o sea, espero que a la gente les guste. A nosotros estamos, contentos con lo que hicimos, pero esperemos que a la gente les guste también. ¿No crees tú que es demasiado rápido? Ahora ya han colocado dos temas a través de la radio, eso quiere decir mucho. Un grupo que llega, empieza a grabar el primer LP, se programan dos canciones, eso quiere decir que hay buena respuesta. Sí, pues la compañía nos está apoyando muy bien, y esperamos no defraudarlos. Pero muchas veces, por mucho que los apoye la compañía, si el público no los apoya, es lo más importante, la gente, ¿verdad? La que pide las canciones. Eso que ni qué. Esperemos que la gente nos siga apoyando. Pues bienvenidos aquí a Abracadabra. Ojalá y todo eso que ustedes se han trazado se les haga realidad. Muchísimas gracias. Y que este programa sea puntero, porque ustedes han venido aquí primero amateur y ahora que ya vienen en el plan... Ya con disco. Con disco. Ahora vamos a ver a los muchachos. Preséntalos nuevamente para las muchachas, para que griten. Aquel jovencito que está allá, ¿cómo se llama? Es Rafael, nuestro nuevo tecladista nuevo. Pasamos y tenemos en el bajo a Roberto. En la batería tenemos a Abraham. En la guitarra tenemos a Javier. En el teclado tenemos a Sergio. Y un servidor, Gerardo Díaz. Gerardo, mucho éxito. Ánimo, Gerardo, te veo triste, serio. ¿Trabajaron anoche o qué onda? Un poco desvelados. ¿Desvelados? No, hay que echarle ganas. ¿Qué van a presentarnos ahora? Vamos a tocar, ¿qué sigue? La próxima vez. ¿La próxima vez? Dedicada para todas las chicas que están esta tarde. ¿Qué es esto? Dime. Cumbia. Es cumbia. Es cumbia. Adelante. Abra cadabra para todos ustedes. Más música, con mucha energía, estos jovencitos. De una por una en orden alfabético y siempre se va. Ahora he decidido ser más metódico y he recurrido a anuncios de periódico y solicitar. La mujer de hogar con buenos sentimientos, no más de 20 y no es con desconfianza. Favor de presentar acta de nacimiento que cumpla con la edad. Que me enamore, le voy a pedir a ella que muestre su identificación para saber a qué le estoy dando mi amor. La próxima vez que me enamore, le voy a pedir que traiga su carta de recomendación y una fotografía de su corazón. La próxima vez que me enamore, la próxima vez que me enamore. Wow, wow, wow. Según el corte médico y me de verdad que tome muy en cuenta que soy católico, soy ser inteligente con buenos propósitos y puedo hallar una mujer de hogar con buenos sentimientos, no más de 20 no es por desconfiar. Favor de presentar acta de nacimiento que cumpla con la edad. La próxima vez que me enamore,
ubicación para saber a quién esperando, mi amor. La próxima vez que me enamore, le voy a pedir que traiga su carta de recomendación y una fotografía de su corazón. La próxima vez que me enamore, la próxima vez que me enamore. Wow, wow, wow. Soy amigo de los hombres, ya solté. Porque es un hombre pero muy conocido y tiene su propio show. Que no vinieron, lo perdieron. ¿Qué historias? Pero vino de Jesús Soltero para vernos, para ver el cotorreo. Todos, un abrazo fuerte y aquí estamos, Joy.